toma la decisión de llevar una vida plena. Ha llegado el momento de escuchar Por el Placer de Vivir con el Dr. César Lozano. Reflexiona con nosotros y no te enganches al pasado. Aquí inicia Por el Placer de Vivir. Bienvenidos. Obviamente a muchos les da como que cierta aversión los test, porque a veces evidencian algo que no queremos ver. El día de hoy en El Placer de Vivir, un pequeño test que te voy a aplicar verbal. No tienes que contestar más que decir sí o no, para verificar si en tu familia pues existe una relación sana con ellos. Entre hermanos, eres, no estás casada, tienes tus hermanos, tienes tus... Con que contestes los puntos que te voy a decir, y te voy a decir arriba de cuántos, puedes decir que es una relación sana. Si dices abajo de X, te voy a decir cuánto está de mal las relaciones en tu familia. De eso vamos a platicar el día de hoy, pero no nada más eso. Amor y productividad. A ver, ¿tú crees que influye en algo el estar, el que te sientas muy amada por la gente que te rodea y la productividad en tu trabajo? ¿Tú crees que influye de alguna manera el que tengas una pareja que te quiere mucho o una pareja que te cela mucho, afecta o influye en tu productividad? El día de hoy va a estar con nosotros el doctor Helios Herrera y te viene a dar una información que estoy seguro que te va a dejar así, impactado. Te vas a quedar como baño de asiento, anonadado. Quédate con nosotros en El Placer de Vivir, porque los dos temas son interesantísimos. Verdaderamente, las relaciones que llevo con mi familia, ¿son relaciones sanas o son relaciones conflictivas? Pequeño test que te voy a aplicar. Así vas a estar conmigo, así como estás trabajando, haciendo ejercicio con los audífonos, o vas manejando, o vas en el camión, me vas escuchando, por algo es. Te agradezco que me estés escuchando. Y hoy, si me permites, quiero saludar a todos mis radioescuchas silenciosos. Hombres, mujeres, jóvenes, adolescentes, niños, que escuchan periódicamente Por el Placer de Vivir, pero que no nos hemos saludado. A lo mejor me he presentado en algún teatro de tu ciudad, pero no nos hemos visto, no has podido ir o no hubo oportunidad de saludarnos. Eres radioescucha silencioso. A ti te saludo con todo mi aprecio. Ay, cuando me saludes, cuando nos encontremos, me dices, soy radioescucha silencioso, y en ese momento dejas de ser silencioso. Y eso a mí me halaga mucho, que me saluden así en los aeropuertos, llegando a los hoteles o en los teatros, que me digan eso me halaga muchísimo. Te doy la bienvenida Por el Placer de Vivir. Te prometo, como siempre, un programa ameno, divertido y con contenido, que vas a decir, oye, qué bueno que escuché ese programa, porque me di cuenta que lo que menos tiene mi familia es relaciones saludables. O qué bueno que lo escuché, porque me di cuenta lo importante que es el amor y la productividad que tengo en mi trabajo. Esto y más te lo compartimos el día de hoy. Todos los que hacemos posible Por el Placer de Vivir, estamos agradecidos con Dios y contigo, porque nos permites acompañarte. ¡Iniciamos! Recuerda que no es lo que te pasa lo que te afecta. Es cómo reaccionas a lo que te pasa. Continúa escuchando Por el Placer de Vivir con el Dr. César Lozano. Mensajes positivos, frases matonas y mucho más. En Twitter, arroba Dr. César Lozano. Tal y como te lo prometí, vamos a hacer una especie de mini test para verificar si tienes una relación sana con tu familia. Yo sé que no es fácil para muchos aceptar. A nadie nos gusta que nos diga que nuestra relación no es sana, y menos con la gente que se supone que más queremos. A ver, la primera pregunta, ve diciendo sí o no. Son nada más, si hay 7 preguntitas las que te voy a hacer. La calidad del tiempo. A lo mejor no tienes mucho tiempo, pero el poco tiempo que estoy, ¿es de calidad? Contesta sí o no. Eres papá, mamá, pero trabajas todo el día y te la partes por trabajar todo el día y lo haces con mucho amor. Y cuando llegas, procuras tener calidad de tiempo. Igual que los hijos, ¿eh? Que llegan a ver. Llegas emperrado a tu casa y no pelas a nadie. Bueno, ya sabes que debes de marcar que no. El primero es no o sí. El segundo, ¿puedes etiquetar que eres una persona cariñosa? ¿Les dices que los quieres? ¿Te diviertes cuando estás en familia o siempre estás con tu carota? Y para que la gente te hable, hasta te da miedo. O sea, pero estando tú en la casa, ¿se nota buena vibra? Contéstalo. La cuarta,
¿Participas en los eventos familiares o te aíslas? Es más, ¿te valen? Contesta sí o no. ¿Tu comunicación es abierta o batallas para expresar lo que sientes? La quinta, la sexta. ¿Sabes escuchar? ¿Cómo sabes? ¿Cómo poder saber si yo estoy en el grupo de las personas que sé escuchar? A ver, no, difícilmente te dicen, ya te lo había dicho, te lo dije ayer, ay, por favor, te lo he platicado varias veces eso, pero ¿qué no lo diste? No, no me lo dijiste. Ya, nos escudamos, no es cierto, no es cierto y no es cierto. Bueno, y por último, ¿reconoces a cada uno de los miembros de la familia? Me refiero a que si sabes quién es el amargado, quién es el que hay que hablarle por... despacito, quién es el que es el más cariño, o te vale un comino y un cacahuate. Si contestaste que sí a todas, te felicito, quiero que sepas que tienes muy buena relación con tu familia. Si contestaste a más de tres que no, te tengo una muy mala noticia. Se me hace que no tienes muy buena relación, o no es una relación muy sana la que tienes con tu familia. ¿A cuántos contestaste que yo sí? Le iba a decir, ¿no es de opción múltiple? Ni más palomas. ¿Cuántos dijiste que sí? Fueron siete. Todo está correcto con mi familia ahorita. Qué bonito. Sí, la verdad. A ver, deme mejor su nota del día. Doctor, en lo que va de este 2018, ya existe otro reto challenge. ¿Cuál cree que se imagina las personas que nos escuchan aquí en El Placer de Vivir? La nueva sensación. Ay, a ver, dentro del último que me compartiste me cayó de la patada. Ha habido muchos, pero... ¿Cuál fue el último? Te rascabas con la moneda y que te hacías una cicatriz. Ese es uno que habíamos comentado. De hecho, hicimos un programa que se llamaba... Los retos más virales. Estúpidos, casi yo, creo. A ver, no se llamó Los Retos Más Estúpidos, pero ese fue el subtítulo que yo le puse aquí en privado. Bueno, está en la página cesarlozano.com y lo pueden escuchar en podcast. El nuevo reto es la regadera challenge. Yo creo que con el puro nombre estás ya... poniendo atención a lo que se refiere, es la nueva sensación en esta red social, donde únicamente utilizas tu regadera y un teléfono para poderte grabar cantando, cantas bajo la regadera y nominas a tres personas, a tres amigos tuyos y le dices, yo quiero que César Lozano, que Joel Garza y... Que ni me nominen, para empezar, empiecen a nominarme e ignorado completamente. Y tienes que subir un video cantando bajo la regadera. Canto horrible para empezar. Les voy a compartir algunos videos. A ver, no tú míos. Ya lo hiciste. No, qué esperanzas. No, no, no. Pero te diviertes viendo las ocurrencias de la gente que sube los videos a redes, a Facebook. Agarrando el champú y ese es el micrófono. Me acordé mucho de un comediante que yo conozco. Oye, le mandamos saludar, que él saca videos en la regadera. Paco Show, te mando un abrazo. Conocido en Estados Unidos, claro. En México, en Centroamérica, Sudamérica. Paco Show, porque manda besos en... Así quién sabe dónde dice que manda besos. No puedo decirlo en este programa, pero Paco Show, te mando un abrazo, amigo. Excelente comediante que es una botana. Y él sube videos en la regadera. En la regadera. Y le manda a saludar. Saludos, a todos, Paco. Los administradores de los grupos. Vamos a una pausa. Te quiero decir que este tema del día de hoy, lo de poder... ver la relación tan grande que hay entre sentirte amado y la productividad que tienes. Creo que se aplica mucho cuando hay un momento de desamor en tu hija o en tu hijo porque terminó una relación, se ve en su productividad, se ve reflejado, le iba muy bien en la escuela y de repente le empezó a ir mal. A lo mejor es un problema de desamor. Y también el problema de amor, bien enamorado y también te empieza a ir mal. Bueno, no sé, pero generalmente mejoras la productividad cuando estás enamorado, ¿eh? ¿Por qué? ¿Quieres decirle? Oye, ¿qué crees, exente? ¿Qué crees? ¿Quieres que te admiren si eres hombre? ¿Y quieres que te apapachen si eres mujer? Una pausa. Viene el doctor Helio Herrera en un momentito aquí a Por el Placer de Vivir. Una actitud positiva depende solo de tu decisión. Estás escuchando Por el Placer de Vivir con el doctor César Lozano. En esta vida, hashtag todo pasa. Sigue escuchando Por el Placer de Vivir con César Lozano. Oye, ¿qué tantos romances crees que haya a nivel laboral? Sé que no es el tema del programa, pero con una llamada del público que tuve hace un momento que no quiso entrar al aire, le insistimos y dijo no porque me van a identificar la voz. Y no quiso pasar. Pero está enamorada de un compañero de trabajo... que en este caso es uno de sus jefes. El jefe soltero o novia. Ella empleada de él, sin novio.
pero está completamente enamorada de él y él de ella, pero tiene la novia y la barra que le saca, porque para mí es barra, es pues cómo la corto y aparte sé que sufriría mucho ella y como que ya llevamos más de 5 años de relación. Mi pregunta es qué haces con él, pero bueno, ya te di mi recomendación. Pero mira, te voy a dar una cifra porque me preguntó qué tan común es esos romances en la oficina. 40% de los trabajadores estadounidenses admitieron haber salido por lo menos con un compañero, compañera o colega o jefe o subordinado en algún momento en su vida laboral. Aumenta en Alemania 60%. En México, según un estudio de trabajando.com, ¿qué porcentaje crees? ¿Más o menos, Joel? ¿Más que en Estados Unidos y más que en Alemania? Pues no. Aquí somos más recatados. 32%. De 10, 3. Yo creo que más, ¿eh? Bueno, aceptó tener una relación con un compañero. Y 72 dijo no estar de acuerdo con una relación con alguien del trabajo. Muy recataditos en México, ¿eh? Muy, muy recataditos. Pero las empresas a veces no están de acuerdo en que haya romances dentro de la misma, el mismo lugar de trabajo. Porque dicen que puede afectar la productividad o puede afectar de alguna manera la relación o pues no sé, lo manejan en muchos de ellos de que de preferencia no se maneje ese tipo de situaciones en el trabajo. ¿Alguna vez, Lore Noriega, te has enamorado de algún compañero de trabajo? Yo, la verdad, no. A ver, pero en tu trabajo ha habido romances abiertos, guardados, secretos. Claro que sí, siempre hay uno. ¿Uno? Sí. ¿De veras? ¿Y sí. Tú nunca te llamó la atención ahí de tu chamba? No, fíjese que no. A ver, no, es que son puras mujeres, me vas a decir. No, la verdad nunca te llamó la atención. No, bueno, no, la verdad no. ¿Y tú crees que afecta la productividad un romance en la chamba? Pues yo digo que a veces puede uno llevar la relación bien en el trabajo porque pues va a dividir lo que es trabajo y lo que es acá su relación de pareja, ¿verdad? Uh-huh. Llevarnos bien, o sea, tener bien el acuerdo de que pues en el trabajo pues vamos a ser compañeros, ya después del saliendo de trabajar pues ya normalmente nuestra relación. Oye, tía, pues ¿alguna pregunta que me quieras formular, Lore? Gracias por llamar al programa. ¿Algo que me quieras preguntar? Que si es bueno tener así la relación o es malo. ¿De cuál? ¿En la chamba? Sí, en el trabajo. Pues amiga, mira, yo en lo particular digo depende de mucho. Si te afecta la productividad y si aparte las políticas de la empresa está prohibido, pues mejor yo lo mantendría oculto. Y segundo. Sí, porque a veces la empresa sí prohíbe esa relación, claro, ese tipo de relación. Pero lo peor del caso es que muchas veces estas relaciones en el trabajo es con uno que está ocupado. Me refiero, sí, no ocupado en la chamba, que ya se lo ganaron. Ah, okay. Y empieza a surgir el romance porque se llevan bien padre en el trabajo, porque uno da su mejor cara en el trabajo que en la casa. Y qué lindo, y que te me hace que tu esposa ha de ser la mujer más feliz del mundo. No, ni me pela. Y así empieza, ¿no? Ah, sí, así empieza. Y eso que no lo has vivido, Lore. No lo he vivido. Pero sí, suele pasar así, sí, cierto. Oye, gracias por llamar, ¿eh? Ándele, gracias a usted y mucho gusto en saludarlo. Más gusto me da a mí, Lore. Gracias por escuchar, sí, gracias, el programa. Oye, una pausa ahoritita. Es que así empieza con que... ¡Ay, qué guapo, ingeniero! ¡Qué guapo, Joel! A mí se me hace que tu novia te ha de chulear todo. No, ni me dice nada. No, ¡ay, qué rico hueles! Y te dice tu esposa que hueles bien rico. No, ni me dice nada. Te tiras para que te recojan, bueno, para que te levanten. Una pausa, ahorita volvemos. El amor no se hizo para suplicar. Valórate y exige lo que mereces. Escuchas Por el placer de vivir con César Lozano. Sigue en sintonía de Por el placer de vivir. Dale like a nuestro Facebook. Dr. César Lozano. Uno de los mejores conferencistas de habla hispana, una persona que me encanta su manera de cómo comparte temas que pueden llegar a ser complicados, pero de una manera muy simple. Además, escritor, consultor, Helios Herrera, te saludo con gusto, amigo, ¿cómo estás? Estimado César, ¿cómo estás, doctor? Qué gusto saludarte. Pues quise hacer una presentación así espectacular, amigo.
Hombre, es que bueno, te voy a llevar para que me abras mis conferencias. ¡Qué barbaridad! ¡Súper bien vendido, mano! Qué bueno, bárbaro. Nos ponemos de acuerdo, Helios. Ya, me encantaría abrir tus conferencias, pero sobre todo verlas. Oye, hagamos una gira juntos. Ya está, no, muy prometido, yo creo, mano, que ya. Oye, lo hemos prometido 4 años consecutivos. Oye, Helios, ¿qué tanto influye el desamor en la productividad? Yo primero me iría al desamor. Cuando alguien no se siente amado, y ponle ahí papá, mamá, hermanos, familia, amigos o pareja. Mira, me encanta tu pregunta, César, porque la gente cree que lo contrario al amor es el odio, y no, lo contrario al amor es el desamor, es el abandono, es el no regar la plantita. Y el amor es, pues, por naturaleza misma, la esencia o la fuerza motivacional más poderosa. Sí. Por ende, el desamor, pues es la fuerza motivacional, desmotivacional más poderosa, exactamente, no es la misma frecuencia. Por amor hacemos cualquier cosa y por desamor dejamos de hacer cualquier otra. Está muy buena esa frase, súbela o la subo yo, te la voy a quemar. A ver, por amor hacemos cualquier cosa y por desamor dejamos de hacer cualquier cosa. Imagínate, César, que te pido que lleves tú solo, sin ayuda, 20 libras de cemento de tu cabina de radio al estacionamiento de la radiodifusora. Ah, pues que son, es una friega. Mejor, ¿cuánto tiempo te tomaría? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Dónde? De ahí, de donde estás sentado, de tu cabina de radio al estacionamiento. No, 20 pues, kilitos, 20 libras. No, varias vueltas, papito, varias. Dame un número, ¿cuántos minutitos? No, pues yo creo que unos 10 minutos, ¿no? 10 minutos. Ahora imagínate, amigo, que tienes a tu hijo o a tu sobrino de 6 años. Ah, no, no. Más 20 libras y sí. Está bronco aspirando y hay que llevarlo a la ambulancia. En 3 minutos estoy en el hospital. Exacto. Entonces, la distancia es la misma, el peso es el mismo, el reto es el mismo. ¿Qué cambia? El motivo que tienes para actuar. Y el principal y más fuerte y más poderoso motivo es el amor. Exactamente. Cuando identificamos por amor a qué, por amor a quién, cómo colocamos el amor de nuestra vida en el otro, entonces, bueno, despertamos fuerzas sublimes en nuestra hazaña y en nuestro quehacer humano, amigo. Exactamente, o sea, el amor mueve, el amor hace que una persona en cualquier trabajo le eche más ganas, por amor a tus hijos haces más cosas y por desamor también. Ahora yo me imagino, Helios, porque tú lo has platicado en tus conferencias y yo también lo he compartido de alguna manera, ¿cuánta gente inculcamos en los demás sin querer o con una palabra le amargamos el día? En la mañana dejamos de malas a la esposa y la esposa también trabaja y por algo que hicimos que llegue emperrada ella a su trabajo, ¿a cuántas personas le va a influir ese mal momento que vivimos juntos? No, bueno, pues puede afectar a muchas o a ninguna, dependiendo del grado de conciencia de la esposa. Porque aquí me gustaría poner el acento, amigo, que no podemos culpar a otros de nuestra propia falta de desamor. O sea, a ver, a mí a lo mejor no me amaron de chiquito, César, es más, yo te confieso al aire, yo fui un niño abandonado, yo no conocía a mi papá, lo vi 2 veces en mi vida. Si yo le echara la culpa a esa figura paterna de que no me dio amor, entonces, y tomara yo ese pretexto para vivir amargado, bueno, pues no podría yo ni trabajar ni construir y tendría la excusa perfecta. Si en el ejemplo que tú me das, yo le dejo una mala palabra a mi esposa y mi esposa de ahí se agarra como excusa para no hacer lo que tiene que hacer, para no hacerlo bien, pues estaríamos responsabilizando a otros incluso de nuestro desamor. Sí, sí. Y la gran palanca del amor, César, es que aunque yo no haya sido amado ni poquito, puedo empezar a amarme a mí mismo. Puedo empezar a llenarme a mí mismo el vasito de amor para empezar a transmutar y a cambiar las cosas. Oye, qué fuerte lo que dijiste, Helios, ¿eh? Pues es que, amigo, así fue, digo, fue lo que me tocó vivir. A ver, fue lo que me tocó, es lo que quería llegar contigo. Es lo que te tocó vivir y tuviste que hacer las paces con tu pasado de alguna manera para poder ser el triunfador que eres ahora. Indiscutiblemente, en algún momento, César, yo tuve, bueno, yo decía, donde me encuentre yo a mi papá, le dejo el coche encima, ¿no? Lo atropello. Yo estaba muy enojado con él, estaba muy enojado con Dios. Y todo ese enojo, que también mueve, que también es energía, pues me permitía avanzar, pero con un costo terrible, porque era yo amargado, porque mi hígado siempre me dolía, porque siempre estaba enojado. Hasta que haces paces con el pasado, perdonas, bendices, liberas y te das cuenta que el amor multiplica mucho, pero mucho más, amigo, cuando lo das que cuando lo recibes.
Y entonces empieza a ser fuente, amigo, fuente y luz, y pues compartes, ¿no? Compartes y fluye. Desafortunadamente muchos que han tenido una infancia así, dolorosa, donde se dieron cuenta que no son amados por los padres, reaccionan diferente a ti, amigo, porque siguen con esa agresividad y ese dolor toda su vida. Sí, sí, tendríamos que hablar un poco de perdón y entender que el perdón pues no se lo das al otro, te lo das a ti. El perdón es como cargar una maleta de 10 kilos en la espalda y cuando perdonas te quitas la maleta. No perdonas para que el otro se lleve las piedras, te perdonas pues para no cargarlas tú. Pero la magia del amor, amigo, es que te permite también eso. Yo te puedo decir ahorita que a la distancia bendigo a mi padre, perdono a mi padre, pero además amo a mi padre, inclusive a partir de la enseñanza que me dejó del no hacer. Yo hoy, gracias a ese mismo ejemplo, pues me prometí estar presente con mis hijos. Claro, tengo tres claro. maravillas de hijos y pues lo aprendí de bulto. Esa es la gran diferencia cuando alguien tuvo una infancia difícil. ¿Repite el patrón o dice, qué triste lo que viví para jamás hacer sufrir a la gente o a mis hijos lo que yo viví? Helios Herrera, te agradezco mucho que hayas estado hoy en El Placer de Vivir. Es siempre un privilegio ser tu amigo y compartir con tu auditorio, amigo. Y amigo, bueno, pues ojalá no pasen otros 4 años antes que compartamos un escenario. Oh, ya se nos va a cumplir porque los dos traemos la intención. Ahora falta que le agreguemos decisión, amigo, ¿eh? Me va a dar mucho gusto. Dios te bendiga. Bendiciones, Helios Herrera. Oye, ¿la gente te puede encontrar en dónde, amigo? ¿En dónde te puede encontrar el público, Helios? Con mucho gusto, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en todos estoy como Helios Herrera con H. Helios Herrera con H. Él es Helios Herrera. Vamos a una pausa, no te vayas. Estás en El Placer de Vivir. Gracias por estar con nosotros. Una actitud positiva depende solo de tu decisión. Estás escuchando Por el Placer de Vivir con el Dr. César Lozano. Creer que todo es posible es hacerlo posible. Por el Placer de Vivir con el Dr. César Lozano. Un segmento que ha gustado mucho en Por el Placer de Vivir es el último bloque del programa donde colaboradores expertos dedican su tiempo, su ser y su saber en darte tips, pero muy breves, no más de 2 minutos y medio. Y hoy toca Por el Placer de Cocinar con la chef Citlali. Mi querida chef, te saludo con gusto. Por el Placer de Vivir presenta Por el Placer de Cocinar con Citlali Huerta. Muy bien, gracias, doctor. Pues el día de hoy les voy a hablar sobre el agua de coco como alternativa de hidratación. La verdad es que cuando hacemos muchísimo ejercicio y la verdad es que estamos sudando tanto, o bien cuando de repente nos da diarrea o vomitamos por alguna circunstancia, perdemos electrolitos. Por lo tanto, no es necesario solamente tomar agua. El agua no nada más solita nos ayuda a hidratarnos después de haber perdido tantos fluidos de nuestro cuerpo. Ahora, ¿cómo lo podemos hacer? Necesitamos recuperar esos electrolitos que nos ayudan a recuperarnos después de haber tenido un día de muchísimo calor y los factores que les acabo de mencionar. Por lo tanto, los electrolitos existen en el agua de coco. El agua de coco nos va a ayudar a llenarnos otra vez de calcio, de magnesio, de fósforo, de potasio y de sodio, de esos minerales que necesitamos para recuperarnos. Por lo tanto, no es necesario siempre consumir esas bebidas que tienen electrolitos, que lamentablemente cuando los compramos en el supermercado ya tienen muchísimos azúcares y además aditivos químicos que nos alteran otro tipo de factores en nuestro organismo. Por lo tanto, nos podemos hidratar de una manera súper natural con el agua de coco. ¿Qué mejor si consumen un coco natural y le hacen el agujerito y le ponen un popote y se lo llevan tomando en el carro o saliendo del gimnasio? La vez que sabe delicioso. Pero si por alguna circunstancia no lo encuentras de manera fresca, yo te propongo que lo puedes comprar en botecitos, que ya lo encuentras en cualquier lugar o tienda de la esquina, ya venden botes de agua de coco. Así es que te recomiendo tomar esta deliciosa agua para rehidratarte, recuperar electrolitos y sentirte súper bien. Esta fue mi recomendación de hoy. Yo soy Chef Citlali y me puedes encontrar en las redes sociales, en Instagram y Facebook, para encontrar deli recetas en donde todos los días hago paso a paso deliciosas recetas para un día saludable. Nos escuchamos en la siguiente emisión de Por el Placer de Cocinar.
Gracias, Itlali. Oye, gracias a ti porque permites que este programa llegue a tus oídos. Gracias a la estación MBS, a las estaciones MBS Radio y las estaciones hermanas que me transmiten en la República Mexicana, en el Valle de Texas, y a ti que me escuchas en internet, porque hay muchas personas que bajan mis programas de radio en cesarlozano.com, sección audios, ahí están los programas de radio, y puedes escuchar las veces que quieras los temas que más te llamen la atención. Entra a www.cesarlozano.com. Que mi Dios bendiga tus pasos. Él bendice tus decisiones. Recuerda, la bronca no es lo que te pasa. No, la bronca es la manera en la que reaccionas a lo que te pasa. ¡Ánimo! Hasta la próxima. Por hoy concluimos Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. No te enganches. Todo pasa. Escúchanos en la próxima emisión con más mensajes de optimismo.